En la era de los galácticos del Real Madrid, había un centrocampista con tanto estilo que parecía que nunca podía hacer un pase simple, ya que su visión de juego hacía que hiciera pases impresionantes. Él es Guti Hernández, quien en su mejor momento tenía una mezcla de la visión de Xavi, el estilo de Zidane y la creatividad de Iniesta. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué nunca se habla realmente de él entre los mejores del fútbol? Es por esto que nuestra intención es descubrir la historia detrás de uno de los creadores de juego más únicos y creativos que el fútbol haya visto. Bienvenidos a la historia del Guti Hernández. El 31 de octubre de 1976, nace en Madrid José María Gutiérrez Hernández, mejor conocido como Guti. Su carrera inició cuando este tenía 9 años y fue descubierto por los scouts del Real Madrid, quienes al verlo jugar no dudaron en llevárselo a su academia. Una vez instalado allí Guti, lo que se vio fue trabajo constante, con mucha dedicación. Fueron 9 años de aprendizaje los que vivió en la academia. Incluso es uno de los jugadores canteranos con más estadía en la academia. Y es que Guti tenía algo especial que vieron en el Madrid, que lo llevaron a convertirse en un jugador franquicia. Y es que en ese tiempo desarrolló gran parte de su potencial, lo que lo llevó a debutar en el equipo principal del Real Madrid por allá en el año 1995. Su aumento de masa muscular fue un factor clave para consolidarse como un verdadero jugador de fútbol. Su habilidad con la pierna zurda era increíble, capaz de crear pases que parecen imposibles, convirtiéndolo en un jugador temible de los últimos metros del campo. Un centrocampista ofensivo con una excepcional visión de juego, precisión en el pase y potente disparo de larga distancia. Su creatividad en el campo de juego le permitía tanto marcar goles espectaculares como generar oportunidades de gol para sus compañeros de equipo. Guti era un jugador polifacético que podía desempeñarse en diferentes posiciones. Se podía mostrar como segundo delantero, al igual que extremo o centrocampista defensivo en un papel de creador de juego profundo. Sin embargo, según declaraciones del propio Guti, su posición favorita era la de centrocampista ofensivo, donde se sentía más cómodo, ya que podía aprovechar al máximo su creatividad y habilidad para pasar el balón y controlar el juego. Guti fue un miembro clave de algunos de los equipos más exitosos del Real Madrid. Jugó junto a algunos de los mejores jugadores del mundo y ayudó al Real Madrid a ganar muchos trofeos, entre ellos Zidane, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Y Guti tuvo la suerte de jugar a su lado durante muchos años. Los dos hombres formaron una gran pareja en el centro del campo y ayudaron al Real Madrid a ganar muchos trofeos. En palabras del propio Zidane, Guti es un jugador especial. Tiene mucha calidad y siempre está dispuesto a aprender. Es un gran jugador de equipo y siempre está ahí para sus compañeros. Ronaldo el Fenómeno fue otro jugador de talla mundial con el que jugó Guti. El delantero brasileño fue uno de los goleadores más prolíficos de la historia, y Guti fue a menudo quien le preparaba los goles. Beckham era uno de los jugadores más populares del mundo cuando fichó por el Real Madrid, y Guti era uno de sus mejores amigos en el vestuario. Los dos hombres jugaron juntos durante 4 años y ayudaron al Real Madrid a ganar 2 títulos de la Liga y la Liga de Campeones. Guti es un gran amigo y un gran jugador. Siempre ha estado ahí para mí y estoy agradecido por su apoyo, expresó una vez Beckham. Raúl, quien es una leyenda del Real Madrid, también jugó con Guti a su lado la mayor parte de su carrera. Los dos hombres formaron una gran pareja en ataque, y ambos son jugadores insignes del equipo madridista. Roberto Carlos era uno de los mejores laterales izquierdos del mundo, y Guti a menudo se beneficiaba de sus centros. Roberto Carlos también tenía buena relación con su compañero y dijo, Guti es un jugador muy creativo. Siempre se le ocurre algo especial. Es un gran jugador para tener en tu equipo, aunque la irregularidad puede ser considerada como el punto más débil de este gran jugador. Cuando Guti está en su mejor forma, se convierte en un pilar fundamental del equipo. Ya sea como mediocentro o como segundo delantero, su contribución en el campo era esencial. En los últimos tiempos, se destacó por su habilidad para resolver partidos en los minutos finales. Cuando el espacio está atascado,
Guti siempre aparece con su pierna izquierda para encontrar espacios donde parecían no existir. Pero aún así, todo no fue color de rosa en el Madrid, ya que Guti a menudo enfrentó críticas por sus actuaciones inconsistentes en el campo. Guti era conocido por su personalidad controvertida y franca. Sus declaraciones y acciones en el campo a menudo lo convertían en el centro de atención y provocaba reacciones diversas entre los aficionados al fútbol en España, porque podía ser brillante en un partido, pero en el siguiente podía pasar desapercibido. Esta inconsistencia hizo difícil que se estableciera como un titular regular en el equipo. Además de su inconsistencia en el campo, Guti también fue criticado por su falta de disciplina fuera de él. Era conocido por llegar tarde a los entrenamientos y partidos, y en una ocasión fue suspendido por 2 semanas por negarse a entrenar. Esta falta de disciplina dificultó su capacidad para construir una relación sólida con sus entrenadores. Uno de los entrenadores con los que Guti tuvo problemas fue Fabio Capello. Capello era conocido por ser un disciplinario estricto y chocó con Guti debido a su falta de disciplina. Esta tensión eventualmente llevó a que Guti fuera relegado al equipo Castilla del Real Madrid. En una entrevista con The Guardian en 2009, Capello dijo: "Guti es un jugador muy talentoso, pero también es muy inconsistente. Puede ser brillante un día y anónimo al siguiente. Esta inconsistencia hace difícil que se establezca como titular regular en el equipo del Real Madrid. También es un jugador muy difícil de manejar. A menudo llega tarde a los entrenamientos y partidos, y tiene tendencia a discutir. Su falta de disciplina hace difícil que construya una relación sólida". Además, Guti también estuvo involucrado en una serie de controversias fuera del campo. En 2009, estuvo involucrado en un accidente automovilístico nocturno mientras conducía bajo la influencia del alcohol. Fue declarado culpable de conducción temeraria y recibió una sentencia de prisión suspendida y una prohibición de conducir durante 2 años. Internacionalmente con la selección de España, no fue notoria. Quedaron muchas tareas pendientes. Guti comenzó su carrera en el fútbol español en un momento en que su estilo de juego no encajaba con el enfoque del seleccionador nacional de la época, Javier Clemente. En ese momento, el centro del campo de la selección española estaba dominado por jugadores defensivos con habilidades para controlar el balón, como Fernando Hierro. A pesar de esto, Guti no logró destacar lo suficiente en sus primeros años para ganarse la confianza de Clemente. Guti tuvo su primera oportunidad con la selección española el 5 de mayo de 1999 en Sevilla contra Noruega, en un partido dirigido por José Antonio Camacho. España ganó ese partido 3-1 y Guti entró en el campo en el segundo tiempo, reemplazando a Engonga. Fue un miembro habitual de la selección española durante los siguientes años, pero no fue seleccionado para la selección de la Copa del Mundo de 2002. La mejor actuación de Guti con España se produjo en un partido de clasificación para la Eurocopa 2004 contra Finlandia en 2003. Marcó el gol de la victoria por 2-1. Guti no fue seleccionado para el equipo del Campeonato de Europa de 2004 e hizo su última aparición con España en un partido amistoso contra Inglaterra en 2005 en Almería. A lo largo de su carrera con la selección española, Guti jugó un total de 14 partidos y marcó 3 goles. Con él en el campo, España ganó 9 partidos, empató 3 y perdió 2. En una entrevista en Antena 3, Guti explicó que no fue convocado con frecuencia a la selección española porque los entrenadores no lo querían o no les gustaba su estilo de juego. Y mencionó que le costó conseguir la titularidad en el Real Madrid debido a que venía de la cantera, pero que disfrutó la oportunidad de jugar junto a grandes jugadores como Zidane, Figo, Raúl, Ronaldo y Roberto Carlos. Guti jugó en el Real Madrid hasta 2011. Jugó 542 partidos con el club, anotando 77 goles. Después de dejar el Real Madrid en 2011, Guti jugó en el Beşiktaş de Turquía durante una temporada. Hizo 30 apariciones con el club, anotando 5 goles. Ayudó a Beşiktaş a ganar el título de la Superliga en el 2012. Guti se retiró del fútbol profesional en 2012. Desde entonces ha trabajado como entrenador del Real Madrid, Castilla y Almería.
El segundo capitán del Real Madrid es uno de esos jugadores raros que siempre ha estado ligado a un solo club y lleva los colores de su escudo en el corazón. Y es que fueron 25 temporadas en total en el club merengue, donde 15 fueron en el equipo principal. Guti es un hombre apasionado por el fútbol en todos los aspectos y sin duda fue una figura popular en el Real Madrid. Era respetado por sus compañeros de equipo. En los títulos que ganó Guti con el Real Madrid podemos destacar 5 títulos de la Liga, 3 Liga de Campeones, 2 Copa del Rey, 2 Supercopa de la UEFA, 1 Copa Intercontinental. Guti es considerado como uno de los mejores jugadores de su generación. Aunque su carrera tuvo altibajos, siempre será recordado por su habilidad única y su contribución al equipo blanco. Es también un entrenador respetado que tiene el potencial para ser un entrenador exitoso en el futuro. El fútbol es un deporte apasionante. Y aquí te mostramos las historias de cada uno de sus protagonistas. Espéranos en el siguiente video, que volveremos con más.